cuando se decora el salón de una casa en la montaña, hay que tener en cuenta que la estructura, es decir, los elementos funcionales estructurales, como las vigas y las paredes de piedra, ya forman parte del proyecto de la decoración del salón, por ejemplo. Hoy os invito a hacer un viaje conmigo a las alturas de las montañas. Vamos a analizar el diseño de casas en la montaña. Vamos a visitar un montón de espacios con una clara inspiración de las montañas, con muchísima piedra, con madera natural y con un entorno privilegiado. Vamos a analizar los dormitorios, los salones y los baños de casas que están ubicadas en las montañas y seguro que vais a coger un poco de inspiración, porque a veces tenemos tendencia a pensar que una casa únicamente es elegante y lujoso cuando está repleto de obras de arte, y hoy os voy a demostrar que no es el caso. A la hora de decorar un salón para una casa de montaña, hay que tener muy en cuenta que hacen falta muy pocos elementos decorativos, sobre todo para las paredes, porque el diseño del salón ya consiste en dejar lucir las paredes, normalmente en piedra, y las vigas del techo, normalmente en madera. ¿Qué agregamos para crear un ambiente muy cálido, muy acogedor? Por ejemplo, alfombras, sofás de piel, mesas de centro grandes de madera o forrado en piel, la versión más lujosa. A la hora de elaborar un proyecto de interiorismo para la parte más importante de la casa, es decir, el salón, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues la correcta elección de colores, como por ejemplo el que, pues inspirarnos en realmente lo que es la estructura, las piedras y la madera. Por lo tanto, colores gris, colores café con leche, colores marrón, como la madera, rústico. Y esto ya lo hemos visto, aquí os dejo un vídeo en casas con diseño rústico, pero ahora nos metemos en las alturas de las montañas. ¿Qué agregamos? Por ejemplo, mantas de piel para darle un toque más lujoso a este espacio. Pero no hay que pensar que las casas de montañas deben de ser espacios muy oscuros. Únicamente aplicamos materiales con un toque más serio, como la piedra y la madera, pero las casas de montaña también pueden tener muchísima luz, con ventanas bien grandes y con un mobiliario dentro, lo que es el diseño ciertamente rústico, más bien ligero, y los salones normalmente están incorporados en las cocinas y en el comedor. Las casas de montaña son espacios muy abiertos y eso lo hemos visto ya en este vídeo. Por favor, no os olvidáis de suscribiros al canal, así siempre estáis a la altura de cualquier novedad en el mundo del interiorismo de lujo. Pero hoy vamos a analizar las casas en las montañas con diseño muy actual. Y si os fijáis bien, vemos muy pocos elementos decorativos. Casi el mobiliario en sí que es funcional y decorativo. Las paredes, las vigas, el suelo de madera ya crea un ambiente muy cálido, muy acogedor, y es precisamente lo que queremos lograr, sentirnos muy arropados, muy envueltos. Aquí os dejo otro vídeo donde os he hablado de las tendencias actuales en el mundo del interiorismo de lujo. ¿Y qué es lo más importante a la hora de diseñar un dormitorio, ya sea una casa urbana, una casa en la montaña? ¿Qué es lo que buscamos? Pues confort, sentirnos bien, sentirnos arropados. ¿Y cómo lo logramos? Pues lo vemos aquí con muchísima madera. Es un diseño muy rústico, pero a la vez nos sentimos muy envueltos. Sentimos que estamos en un espacio muy
cálido, con muchísima piedra y madera. Y el uso de estos dos elementos tan funcionales, ya lo hemos visto antes. Aquí os dejo el vídeo para que os podáis volver a inspirar un poco. Pero muy importante también para una casa de montaña de diseño, los dormitorios deben ser espacios con muchísima tapicería, con butacas, con sofás, con un cabezal extra grande para realmente sentir que estamos en la montaña. Aquel frío de invierno, cuando hay una chimenea, mejor que mejor aún, es cuando realmente estamos bien a gusto con la chimenea encendida, para realmente sentir que estamos ahí en una casa rústica de diseño en la montaña. Y aquí podéis percibir que la madera no es un material que usamos únicamente para el suelo o, por ejemplo, para la isla de la cocina. Con la madera podemos forrar hasta las paredes, lo vemos aquí, forrar las paredes o en piedra o en madera, y no hay que asustarse porque nos transmite una sensación de muchísima calidez, lo vemos muy claramente aquí. O en según qué ocasión también podemos pintar la madera en color blanco o crema, por ejemplo, pero aún y así la madera es un material esencial para casas con una decoración más bien actual. Aquí ya lo hemos visto, que la madera es muy útil para crear ambientes muy cálidos, y es lo que queremos conseguir precisamente. Y si habéis pensado, el baño de una casa en la montaña debe de ser un sitio muy rústico, muy frío. Con este vídeo estoy convencido que os voy a convencer exactamente de lo contrario. Estos baños tienen un aspecto muy natural, muy actual, con el uso de la piedra y la madera, pero agregamos muchísimo blanco, y de esta forma pues creamos un ambiente muchísimo mejor, más relajante. Los baños, por fin también hemos conseguido los diseñadores que los baños sean espacios muy cálidos. Sin mucho color, no nos hace falta agregar colores en los baños. Menos color, muchísimo mejor. Muchas veces mis clientes piensan, cuando agregan color y color y color, es cuando las casas son acogedoras, y no es el caso. Y lo he demostrado ya con este vídeo también. Baños muy actuales que siguen las tendencias de quitar y no agregar, y aquí también lo vemos. Y como hemos visto en otras ocasiones, en el baño la ducha debe de ser extra grande. Aquí vemos el factor agregado, que vemos muchísima piedra, mucha madera, pero a la vez son baños muy actuales. A pesar de que en los espacios anteriores hemos visto que el diseño está más bien enfocado a lo rústico, pues en los baños no, en los baños vemos que el diseño también está enfocado a la tendencia actual, que son espacios muy ligeros. ¿Qué os ha parecido este breve viaje por las altas montañas, disfrutando de unos espacios que tienen un aspecto ciertamente rústico, pero a la vez hemos visto que son lugares muy cálidos, con dos elementos principales, con la piedra natural y la madera natural? Gracias por acompañarme otra vez. No os olvidáis de suscribiros al canal, porque este mundo hay que redecorarlo. Gracias por estar ahí. Espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo.